Hola, mis lindos, qué hermosísima vida, ¿cómo están? Espero estén bien y listos porque hoy aprenderemos a cómo tocar la canción ¿Por qué te vas? De Janet. ¿Quién sabe que la letra y los acordes de esta canción los puedes encontrar tanto en mi página de Facebook o en las historias destacadas de mi Instagram? Y ahora sí, ¡comencemos! Listo, vamos a ocupar capo traste traste número 3. Para la parte del intro vamos a ocupar solamente el acorde de mi menor. Y aquí en la mano derecha vamos a hacer lo siguiente. Entonces primero vamos a tocar un radio para abajo. Después hacemos un radio para abajo y uno para arriba. Eso tres vecesitas sería. Para la parte número 1 vamos a ocupar simplemente 3 acordes que serán los siguientes. Vamos a ocupar el acorde de mi menor, después el acorde de la menor, y en algunas partecitas vamos a ocupar el acorde de si mayor 7. Listo, para esta parte de igual manera vamos a ocupar el mismo radio que en el intro, pero con todo les voy a repetir el radio que vamos a hacer. Sería 1 para abajo, después un radio para abajo y uno para arriba 3 vecesitas. Para que me pueda entender mejor, desde el intro hasta esta parte nos quedaría de la siguiente manera. Para la parte del coro vamos a ocupar los acordes de do mayor, después el acorde de mi menor, también vamos a ocupar el acorde de sol mayor, y en algunas partecitas vamos a ocupar el acorde de si mayor 7. Y para esta parte vamos a ocupar el mismo radio, pero lo vamos a hacer un poquito más movidito, es decir, un poquito más rápido. Pero para que me pueda entender mejor, esta parte nos quedaría de la siguiente manera. Y a partir de aquí te recomiendo que vayas a ver el PDF de esta canción, que lo puedes encontrar tanto en mi página de Facebook como Guitarras Sin Límites, o en las historias destacadas de mi Instagram, en donde puedes encontrar los acordes puestos con exactitud junto a la letra para que puedas seguir a la canción. Y pues técnicamente ese sería el tutorial de hoy. Y no olvides respirar, no olvides tomar agüita, no olvides parpadear, porque si no te mueres y pues ajá, eso yo no quiero. Y tampoco olvides sonreír, que es lo más importante. Y ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción, me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios. Y de paso le puedes dar like y suscribirte a este hermosísimo y humilde y de todo canal, porque así me ayudarías un montón para seguir haciendo más contenido como el que acabas de ver. Muchísimas gracias y adiós.